Sergei Vasilievich Riajovsky nació el 29 de diciembre de 1962 en la ciudad de Balashika, cerca de Moscú, en el seno de una familia humilde y trabajadora que vivía en la aldea de Saltykovka. Desde pequeño estuvo plagado de enfermedades, por lo que no iba al jardín de infancia y faltaba a menudo a la escuela. Sus padres lo cuidaron de todas las formas posibles y lo sobreprotegieron, en especial su madre, que estaba preocupada por la mala salud del pequeño, que desarrolló asma bronquial tras una neumonía. Además, Sergei habló solo cuando tenía 3 años y su largo silencio también aumentó las preocupaciones de su madre. Como se supo posteriormente, los problemas del habla de Sergei surgieron debido a un daño cerebral que tuvo lugar durante el parto. El feto era demasiado grande, pero los médicos no realizaron una cesárea. A diferencia de la mayoría de los maníacos, cuando era niño, Sergei trataba a los animales con amabilidad y lástima. Lloró por la muerte de un loro, tardó mucho en recuperarse de la muerte de un gatito que encontró en la calle y le encantaba pasar horas observando peces en un acuario. Pero tenía grandes problemas con la socialización. Riajovsky se distinguía por un lado por la insociabilidad y por el otro por su temperamento y agresividad. Los compañeros de clase a menudo se reían y se burlaban de Sergei, a quien su madre llevó de la mano a la escuela durante mucho tiempo. La estatura y la torpeza del adolescente también fueron objeto de burla, lo que le provocó un estado permanente de amargura y de intentar evitar a toda costa el contacto con otros jóvenes y pasar el tiempo solo. Sergei era infantil y no podía socializar de ninguna manera. Fue descrito como cerrado y silencioso, pero al mismo tiempo agresivo e incapaz de controlar sus emociones. Habiendo completado de alguna manera el octavo grado, Riajovsky ingresó a una escuela de formación profesional donde estudió para convertirse en electricista. Es cierto que trabajó en su especialidad solo un año y luego comenzó a realizar trabajos ocasionales, ya sea como mecánico en una empresa de taxis, como electricista de fábrica o como guardia de seguridad. Básicamente, Sergei vivía de la pensión de sus padres y pasaba las tardes en casa fabricando radios. Hasta los 19 años, Riajovsky prácticamente no tenía interés en el sexo opuesto. Una vez intentó cortejar a una chica que le gustaba, pero las cosas no fueron más allá de unas pocas citas. La elegida por Riajovsky estaba muy asustada por su forma de comunicarse con los demás. El joven provocaba constantemente escándalos y a menudo era grosero y agresivo. Por tanto, el primer intento de Sergei por tener una relación sentimental terminó rápidamente. Quizás esta mala experiencia tuvo un impacto negativo en la psique de Riajovsky y dirigió su atención sexual a mujeres mayores. Desde la primavera de 1982, las persiguió en la oscuridad en el tranquilo distrito de Golenovo, ubicado al este de Moscú. Las atacó por detrás e intentó violarlas. Durante el undécimo ataque, el maníaco fue capturado. La víctima lanzó un grito y los transeúntes que pasaban por el lugar corrieron en su auxilio y atraparon y ataron a Riajovsky hasta que llegaron las autoridades y fue detenido. En 1982 se celebró un juicio y Riajovsky fue encarcelado durante 4 años y enviado a una prisión de la región de Sarátov, según el veredicto, acusado de vandalismo. Sus compañeros de celda, mientras aún estaba en el centro de prisión preventiva, descubrieron lo que realmente había estado haciendo Riajovsky con las mujeres y transmitieron esta información a la colonia, donde, como es bien sabido, no les gustan los violadores. Como resultado, los prisioneros arrinconaron al recién llegado y lo violaron en su primer día en la colonia. Después de esto, Riajovsky soportó todo tipo de humillaciones, incluidas las sexuales, hasta su liberación. 4 años después, abandonó la prisión convertido en un feroz homófobo y se prometió a sí mismo exterminar a los homosexuales. El exprisionero comenzó a considerar a los gays como ciudadanos de segunda clase y decidió limpiar el planeta de ellos. El maníaco creía que después de la muerte, los representantes de las minorías sexuales pasarían por la reencarnación y se volverían normales. En junio de 1988, durante un viaje a Moscú, Riajovsky conoció en el parque Ismailovsky, por el que caminaba a menudo en su tiempo libre, a un hombre mayor que lo invitó a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Sergei estuvo de acuerdo y al día siguiente fue con el jubilado a su casa de campo en el pueblo de Vitsa, situado en el distrito de Leninsky. Tras salir juntos de la estación de tren, se adentraron en un bosque camino de la casa y fue ahí donde el maníaco aprovechó para sacar un destornillador del bolsillo y atacar a su acompañante.
Después de matar al hombre con varias punzadas, Riachovsky lo desnudó y lo tendió sobre un abedul en una posición explícita, con lo que quería dar pistas a la policía sobre la orientación sexual de la víctima. El maníaco sabía que el difunto ocultaba cuidadosamente sus gustos a quienes lo rodeaban, puesto que estaba casado y tenía una hija adulta. A pesar de que el cuerpo de la primera víctima del maníaco fue encontrado rápidamente, esto no aportó nada a los investigadores, dado que el asesino no dejó rastros ni pistas que condujeran hasta él. Mientras tanto, Riachovsky volvió a actuar un mes después, en julio de 1988, en el distrito Podolsky, de la región de Moscú. Sergei se fijó en una mujer de 70 años que caminaba por un sendero forestal desde una tienda hasta su casa de campo. Se acercó sigilosamente hasta ella y la apuñaló 14 veces con un destornillador. Después de tomar el documento de identidad de la víctima y 45 rublos de su billetera, desapareció con plena seguridad de que la víctima estaba muerta. Pero, milagrosamente, la mujer sobrevivió al ataque. Un vecino la encontró y llamó a una ambulancia. Los detectives pronto llegaron al hospital, esperando obtener un testimonio valioso después de que la víctima recobrara el sentido, pero resultó que la mujer no vio el rostro de su atacante en ningún momento. Finalmente, los médicos no pudieron salvarla y murió un par de días después. Riachovsky atacaría a otra mujer jubilada a principios de septiembre de 1988, en la zona del kilómetro 58 de la carretera de circunvalación de Moscú. El modus operandi de Sergei sería el mismo que con la anterior víctima y la mujer murió en el lugar del crimen a causa de múltiples heridas por punción. El 2 de enero de 1989, un colegial de 16 años llamado Vitaly Saitsev salió a esquiar y al adelantar a un transeúnte lo golpeó accidentalmente con un bastón de esquí. El adolescente no se disculpó por su incomodidad, lo que enfureció mucho al extraño que resultó ser ni más ni menos que Sergei Riachovsky. Tras un intercambio de malas palabras entre ambos, Riachovsky alcanzó al adolescente en el kilómetro 11 de la carretera de circunvalación de Moscú, lo estranguló con un pañuelo, lo violó y lo atravesó con un bastón de esquí. El maníaco no escondió el cuerpo del fallecido, sino que se llevó los esquís de la escena del crimen que luego arrojó por el camino. El adolescente asesinado fue encontrado por su padre, que reaccionó de forma desgarradora ante el fatal encuentro. Las autoridades se personaron en el lugar de los hechos pocos minutos después y los investigadores descubrieron el primer rastro de Riachovsky, una huella digital del maníaco en uno de los bastones de esquí. Ya basándose en esta pista, los detectives se dieron cuenta de que el ataque fue cometido por un hombre alto y corpulento. La altura de Riachovsky era de 1 metro y 95 centímetros. Más tarde, esta suposición se confirmó cuando en el lugar de otro asesinato se encontró un guante de hombre que el maníaco había dejado caer a toda prisa. A pesar de esto, al principio, los crímenes ni siquiera estaban relacionados en una serie, puesto que los tipos de víctimas eran demasiado diferentes. Mientras tanto, algún tiempo después del asesinato del adolescente, Riachovsky quiso regresar al lugar del crimen. No lejos del kilómetro 11 de la carretera de circunvalación de Moscú, en una parada de autobús, vio a una jubilada solitaria. Riachovsky la atacó y la golpeó con un cuchillo, pero la mujer fue salvada por varias capas de ropa, por lo que las heridas no revistieron gravedad. Huyendo de su atacante, la mujer salió corriendo a la carretera y el criminal optó por escapar. Otra víctima se salvó gracias a su ingenio. Riachovsky atacó a una mujer mayor que estaba esquiando y comenzó a estrangularla, pero ella opuso resistencia y le mordió con fuerza un dedo. Por el shock de dolor, el maníaco aflojó su agarre, la mujer se liberó y escapó. Pero, además de cazar personas, Riachovsky tenía otro pasatiempo. Escribió la historia de fantasía Starfall, donde hablaba de la vida cotidiana del gran comandante, el liquidador de todo tipo de chusma espacial como piratas y bandidos. El comandante los quemaba con lanzallamas o los arrojaba al espacio exterior para acabar con ellos. Riachovsky logró escribir tres versiones de su obra principal, pero debido a sus muy limitadas capacidades mentales, no terminó ninguna de ellas. La trama era confusa e incomprensible. Sergei puso la mayor parte de su energía en describir las escenas de las ejecuciones llevadas a cabo por el gran comandante. También escribió un diario en cuyas páginas, entre otras cosas, anotaba la distancia en tren a diferentes ciudades de la región de Moscú y los horarios y los precios de los billetes, y anotaba la muerte de la siguiente víctima dibujando ataúdes de diferentes colores, principalmente rojo y azul.
A Sergei también le fascinaba leer obras de ciencia ficción y se imaginaba a sí mismo como el personaje principal de las mismas. En su opinión, estaba limpiando la tierra del mal, pero en realidad se trataba tan solo de un psicópata corriente. Después del fallido ataque en la carretera de circunvalación de Moscú, Ryazovsky mató a varias mujeres más y cortó las cabezas de algunas de sus víctimas. Luego decidió volver al exterminio de los gays. En 1992 eligió el parque Ismailovsky como lugar de una nueva cacería donde homosexuales de la capital y de la región de Moscú se encontraban o buscaban pareja. El maníaco atrapó a las víctimas con cebo vivo y se hizo pasar por un hombre gay que buscaba un amigo. El 7 de septiembre del 92, un hombre de 60 años se le acercó con una oferta para retirarse a tener relaciones entre los arbustos. Ryazovsky mató a la víctima con varios golpes de cuchillo y luego violó su cuerpo. Un mes y medio después, en el mismo parque Ismailovsky, un hombre de 38 años cayó en la red del maníaco, a quien Ryazovsky también apuñaló y violó. No usó condones y los expertos tenían a su disposición muestras de su esperma. Ya en enero de 1993, en un bosque cerca de Moscú, próximo a la ciudad de Elektrugli, los transeúntes encontraron el cuerpo desfigurado de un hombre de 73 años. A la víctima le habían cortado la cabeza, un brazo y una pierna. El pensionista chocó accidentalmente con Ryazovsky cuando iba al bosque en busca de algo de leña para la estufa. Al ver que el gigante se acercaba a él, el hombre intentó amenazarlo con un hacha, pero las fuerzas eran desiguales. Ryazovsky lo desarmó fácilmente, lo estranguló y violó a su víctima, para acto seguido desmembrar su cuerpo. En un principio, el maníaco solo le cortó la cabeza y un brazo, pero al día siguiente, por alguna razón, regresó al bosque con una sierra para metales y le cortó una pierna. También, en enero de 1993, la investigación finalmente consiguió un retrato robot fiable del presunto asesino. Una de las víctimas supervivientes de Ryazovsky ayudó a compilarlo. La mujer tenía memoria fotográfica y describió en detalle la apariencia de su atacante. Ahora, en trenes y autobuses de toda la región de Moscú, estaban de servicio agentes vestidos de civil con un boceto del criminal peinando las zonas forestales. El círculo de búsqueda del denominado destripador de Balashika, apodo por el cual Sergei Ryazovsky entró en la historia de la criminología, se fue reduciendo gradualmente. En marzo de 1993, el maníaco mató a una mujer de 55 años en una toma de agua de Rublevsky en el distrito de Odinsovo. Arrastró a su víctima a un granero abandonado y la torturó brutalmente. Le hizo estallar un petardo en la vagina, le metió un sacacorchos en la cara y le quemó el pelo. Ryazovsky se llevó el bolso y el reloj de pulsera de la víctima. Mientras examinaba los alrededores en busca de pruebas, los investigadores encontraron otro granero abandonado, en el que colgaba una soga que alguien había preparado. La policía supuso que se habían topado con una horca que el maníaco había preparado para su próxima víctima y vigilaron el granero las 24 horas. Desafortunadamente, antes de caer en manos de los operativos, Ryazovsky logró quitar otra vida. Fue en abril de 1993. Al bajarse de un tren, un estudiante de 13 años de un internado para retrasados mentales lo llamó. Ryazovsky había perdido su billetera y el adolescente la recogió y se la entregó. El maníaco entabló conversación con el niño, se ganó fácilmente su confianza y lo atrajo al bosque. Tan pronto como estuvieron en la espesura, Ryazovsky estranguló al adolescente, lo violó y le cortó la cabeza. Después de esto, el asesino encendió un fuego en el que quemó los libros de texto que portaba el adolescente y la cabeza cortada. La última víctima de Sergei Ryazovsky fue una mujer de 62 años, a quien localizó cerca de un andén de ferrocarril en el distrito de Balashika. Al escuchar pasos detrás de ella, la anciana aceleró el paso, metió la mano en su bolso y logró sacar un spray de pimienta que llevaba, logrando rociarlo en la cara del atacante cuando éste intentaba sujetarla. Pero el gas cáustico tan solo desorientó a Ryazovsky durante unos segundos. Después de recobrar el sentido, nuevamente se abalanzó sobre la mujer. Esta se defendió con uñas y dientes y agarró un punzón con el que trató de golpear al maníaco, pero Ryazovsky era mucho más fuerte y se hizo con el control del punzón, el cual utilizó para matar a la víctima. Después de hurgar en su bolso y encontrar un lápiz labial, el asesino decidió orientar la investigación por una pista falsa. Sobre el cuerpo desnudo de la fallecida, escribió con el pintalabios la frase «Saludos desde Chechenia». Pero el truco no funcionó. La última víctima del maníaco sería encontrada por las autoridades después de su arresto.
De hecho, sería el propio Rejowski quien llevaría a los detectives hasta la escena del crimen. Al día siguiente del asesinato, el maníaco, guiado por sus instintos, se dirigió al granero donde había dejado preparada una horca para una nueva víctima. Lo que no sabía era que allí le esperaba una emboscada. Los policías, vestidos de civil, notaron inmediatamente la presencia de un hombre de grandes dimensiones que caminaba por la calle. El tipo se parecía mucho, tanto al boceto compuesto que portaban como a las descripciones de las víctimas supervivientes. Los agentes decidieron no detener al sospechoso inmediatamente, sino acercarse a él con cuidado para pedirle un cigarrillo, haciéndose pasar por transeúntes. Pero Rejowski, tan pronto como vio a los extraños, se percató de que algo no iba bien y echó a correr. La policía rápidamente alcanzó al asesino, pero no fue tan fácil someterlo. El gigante, que pesaba más de 130 kilos, ofrecía una feroz resistencia. Solo cuando sus perseguidores sacaron sus pistolas, Rejowski se vio obligado a calmarse. En sus bolsillos se encontraron llaves, un pasaporte y un trozo de cuerda que coincidía con la utilizada como soga en el granero. Durante un registro en la casa del detenido, encontraron una navaja de la marca Belka con la que atacaba a sus víctimas. Durante el interrogatorio, Rejowski no lo negó y admitió el asesinato de una de sus víctimas, pero negó los crímenes restantes exactamente hasta el momento en que lo llevaron para una recreación de la investigación a la escena del asesinato del niño de 13 años. En ese momento, Rejowski pareció derrumbarse e inesperadamente comenzó a confesar todos sus crímenes. He decidido mostrar tres escenas más del crimen. ¿Estáis cerca? No muy lejos de aquí, en una bifurcación próxima a una central eléctrica, maté y violé a una niña. A unos 300 metros de la bifurcación, asesiné a una anciana. A principios de diciembre del año pasado, a un señor mayor también lo maté. A pesar de las confesiones, Rejowski no mostró remordimiento alguno. Además, el maníaco disfrutaba mirando fotografías de las escenas del crimen en las que había personas asesinadas y torturadas por él. E incluso pidió una foto como recuerdo en la que le excitaba contemplar el cuerpo del difunto, cuyos ojos estaban saltones por la asfixia. Cuando se le preguntó por qué quería el recuerdo de esa imagen, Rejowski contestó: "Es una foto muy hermosa". Sergei trató de justificar sus crímenes achacándolos a una especie de eclipse en su cabeza que le había nublado la mente. En diferentes estudios, los psiquiatras identificaron toda una gama de desviaciones en Rejowski: gerontofilia, necrofilia, tendencia al sadismo y síndrome de no discriminación de un objeto sexual causado por daño cerebral orgánico. Sin embargo, pese a estas anomalías psicológicas, sería declarado cuerdo. El propio acusado intentó impedirlo prometiendo comprarle un coche a uno de los investigadores si le ayudaba a ir a un hospital psiquiátrico, pero tan solo recibió negativas ante tal propuesta. Entonces, Rejowski insistió en ser juzgado por un jurado popular, ante el cual trató torpemente de presentarse como víctima del régimen político y argumentó que su caso estaba falsificado. Acusó a los investigadores, al fiscal y a los policías diciendo que habían obtenido su confesión mediante presiones. Pero la jugada, que al acusado le parecía astuta, no funcionó. En el juicio celebrado en 1995 se probaron 18 de los 19 asesinatos de los que se acusaba a Rejowski. Crímenes todos ellos cometidos en los distritos de Podolsky, Balashika y Ramensky, de la región de Moscú, así como en Moscú, Izmailovo, Kuntsevo y en el territorio de los Sini Ostrov. El jurado finalmente le condenaría a muerte. Tras escuchar el veredicto y su sentencia, Rejowski se alborotó y mientras los policías le sacaban a toda prisa de la sala, el maníaco gritó: "Volveré". Al encontrarse en el corredor de la muerte, Rejowski comenzó a escribir peticiones de clemencia, y mientras los documentos circulaban entre varias autoridades, llegó el año 1996, cuando se anunció una moratoria sobre la pena de muerte. En 1999, Rejowski fue trasladado del centro de prisión preventiva de Butyrka a una colonia para presos perpetuados, donde pasaba los días escribiendo sus memorias, leyendo ciencia ficción y lanzando miradas frías a sus compañeros de cautiverio. Sus ojos impasibles asustaban incluso a los asesinos más temibles. Al principio, el maníaco fue colocado en una celda con dos condenados que tenían miedo de su nuevo vecino, y comenzaron a maldecir y protestar por su presencia pidiendo que lo trasladaran a otro calabozo. Entonces, las autoridades carcelarias decidieron poner a Rejowski en régimen de aislamiento. El destripador de Balashika pasó los últimos años de su vida en la prisión de Edinichka, en la región de Mordovia, en donde se hizo amigo de otro prisionero, Sergei Bastunov.
Ambos les encantaba la astronomía y pasaban horas hablando de las estrellas. Riachowski le leía ciencia ficción a su compañero de celda por las noches. Los familiares de Riachowski no acudieron a visitarle en ningún momento, pese a que el maníaco bombardeó a su madre con innumerables cartas. Al final de su vida intentó demostrar, y muy juiciosamente, que era inocente y se convirtió en víctima de una causa política. Pero, finalmente, el 12 de noviembre de 2007, Riachowski murió bajo custodia a causa de una tuberculosis pulmonar avanzada. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.